Thank mm -hmm. you. Cristina, bienvenida a la Universidad Nacional del Litoral. Eh, para nosotros es un placer que vengas a, a participar de la Jornada Internacional de Jóvenes Emprendedores. Y algo que, que me gustaría saber es cómo ves vos hoy la cultura emprendedora en nuestro país y en esa cultura, cómo te sentís parte, eh, después de toda, toda tu experiencia y toda tu trayectoria eh, en cuestiones de dinámica, de compartir cosas y de acercarte a la gente. Bueno, primero que nada, muchas gracias por esta invitación. Es muy groso para mí que la universidad me, me haya invitado, así que estoy recontenta, sobre todo en este marco para emprendedores y sobre todo en la JIGE. Y bueno, yo en este momento eh, estoy invitada y me siento un poco líder en comunicación digital y creo que los emprendedores nos estamos abriendo camino y. En, mucha, en, un, en una gran parte con la ayuda de las redes sociales. Por eso un poco planteo esta charla que titulo Somos nuestra propia red. Creo que antes nos pasaban cosas como que necesitábamos una gran inversión a la hora de comunicar algo o hacer publicidad. Eh, solo pensábamos en la tele, no sé, en páginas amarillas, cosas que ya no son tan necesarias. Hoy en día con lo que tenés y muchas ganas, eh, a través de las redes sociales podés generar un éxito de un producto pequeño. Bien. Ahí siempre nosotros, cuando pensamos en propuestas para nuestros estudiantes, nuestros graduados que, que puedan pensarse como, como emprendedor, que puedan pensarse como un transformador social, tratamos de tomar eh, recursos que existen o que pueden llegar a existir en un futuro. ¿Cuál crees vos que es la importancia hoy y cuáles crees que son las principales ventajas y desventajas del impacto que tienen las redes sociales? en la comunidad en general? Bueno, creo que las ventajas eh, son muchas. El bajo costo, la posibilidad de volver viral eh, y tener tantas visualizaciones de un producto, como te decía antes, con poco, hacer un montón desde tu casa, con lo que tenés, con un celular, con una pequeña compu. De hecho, te diría ahora solo con un celular. Eh, y las desventajas creo que son un poco, bueno, eh, lo sucia que está a veces la comunicación, porque como vemos hay muchos usuarios falsos, pasan muchas cosas en las redes sociales. Y también por otro lado, eh, la, no te diría la demanda, sino más bien la competencia. Hay mucha competencia en este momento en las redes sociales. Entonces, por eso creo que uno tiene que capacitarse constantemente para intentar mostrar lo mejor de su producto y comunicarlo de, de una forma correcta y original para destacarse y así ser el al que mejor le va, ¿no? Ahí, mientras te escuchaba, pienso cómo las redes sociales, que fueron parte de tu, vos me dirás, tu hobby, tu pasatiempo, tu... Sí. Como una pasión, lo tu de pasión. Eso. Sí. Nunca mejor asociado al emprendedor, la pasión, ¿cómo has podido trabajar y qué estás haciendo a partir de esa pasión hoy, ya como una profesional, una graduada universitaria, e intentando, bueno, utilizar esa pasión? en algo que no solamente te permita sobrevivir, sino también dar gusto a hacer lo que te gusta todos los días. ¿no? Sí, a mí me pasaba algo re loco, que es que cuando uno es medio adolescente o chico, la mayoría pide algo como quiero una guitarra para ser una estrella de rock, yo quiero ser famosa, quiero ser bailarina. Bueno, yo quería una computadora con internet. Desde que escuché por primera vez que existía internet en la tele, quedé obsesionada con eso y sentía todo el tiempo que era para mí, ¿entendés? Y como que me pasaron un montón de cosas en el proceso hasta llegar acá y antes de Fotolog, de los Flowers y de todo, que que yo sentía que todo eso o lo iba transformando yo o iba pasando de una forma en la que, es verdad, Internet era para mí. Y bueno, desde ese momento... Agarré con tanta pasión este juego de los floggers, lo que pasaba en las redes sociales, que lo, lo empecé a, a profesionalizar, a tomar como un trabajo. De hecho, yo estudié, yo soy licenciada en comunicación audiovisual y estudié cine y televisión eh, pensando en que necesitaba mucho más que lo que ya había en las redes sociales, que, que lo que ya había para capacitarse sobre la comunicación digital. Por eso pensé, en lo, eh, pensé que cine y TV eh, era lo mejor para mí. Y bueno, creo, creo que me, me fui por No, cual. no, pero está bien. ¿Y cómo, cómo eso empalma o se anexa a lo que estás haciendo hoy? Bueno, en un momento me empecé a dar cuenta, cuando pasó lo de Fotolog, que a mí me gustaba mucho la comunicación digital, pero detrás de cámara, que yo ya no quería estar siempre delante y ser la cara, que era buena en lo que hacía y que me gustaba hacerlo para otros. Entonces empecé a trabajarlo. Un poco te diría hasta gratis, porque de hecho cuando empecé a trabajar, cuando descubrí esto, yo estaba trabajando como asistente de producción eh, con Mirta Legrand uh -huh. y le pedí yo manejarle las redes sociales en mi tiempo libre. Uh -huh. Bueno, eso creció de tal forma que yo terminé yéndome de ahí porque me quedó chico. Había llegado al millón de seguidores eh, en Twitter con Mirta y yo sentí que ya se había cumplido un plazo para mí y que yo estaba para, para mucho más. Y me daba cuenta de que esta comunicación digital, Internet... Facebook, Instagram, Twitter, me iba a permitir un montón de cosas más. Entonces, hoy hago cosas, no solamente encargarme del marketing digital de Mariano Yudy, Capia Show, Pamela David, Romina Pereiro, no sé, Radio Blue, Ozono Producciones, que son los que hacen fuerza bruta. Y, y, el año, y este año estuve cubriendo Paul McCartney eh, con mis realizadores, o sea, cosas que para mí son como, wow, de donde yo vengo, no sé, mi, mi papá es plomero, mi mamá es ama de casa, vivimos toda la vida en un conventillo. De repente estar al lado de Paul McCartney son cosas que nunca me imaginé. Eh, pero más allá de lo laboral me di cuenta de que me permitía cumplir sueños, hacer cosas que a mí me gustaban sin la necesidad de yo solamente exponerme. Entonces, por ejemplo, creamos tejiendo redes con Pamela David que en lo que lo que hacemos es cumplir el sueño a alguien y vincularlo a una marca. Por ejemplo, hace un tiempo conocí la historia de unos chicos de una escuelita hogar en Jujuy que su sueño era conocer a McDonald's, conocer el McDonald's, conocer al payaso, todo. Bueno, hice el contacto y llevamos a los 20 nenitos a comer por primera vez, a conocer los juegos. Como que son cosas que, que hacen re especial tu trabajo y lo vuelven más que un trabajo, ¿no? Como realmente una pasión. Y así como con un montón de cosas que me fueron pasando y que digo, ¡wow! qué lindo es poder trabajar de lo que te gusta! y haberle metido tantas ganas que eso eh, haya traspasado y sean proyectos de cosas que hagan bien en general a la gente y que te gusten. Hoy a me toca mucho dentro del aula hablar de la tecnología y el impacto que la tecnología va a traer dentro de los empleos en general. Eh, hay a lo real, la tecnología evoluciona y las personas muchas veces necesitamos repensar, ¿Cómo son nuestras funciones? Hablar mucho de la humanización del puesto de trabajo, humanización del trabajador. Y ahí hay un, un punto entre medio que tiene que ver con nuestras habilidades humanas propias, ser creativo, tener empatía con el otro, eh, nuestra capacidad de construir con los demás, de ser colaborativo, versus la automatización de la tecnología. ¿Cómo podés trabajar o cómo intentás trabajar siendo alguien que potencia sus habilidades a partir de la tecnología, esas habilidades propias que tenemos como personas para que sea una transmisión común. ¿Se entiende? Sí, sí, que vos puedas trabajar sobre tecnología, pero a partir de tus ideas, de tus sueños, de tus pasiones. Sí. Yo creo que las dos patas son muy importantes, o sea que me apoyo mucho en las dos de verdad. Por un lado, mi trabajo hoy en día se puede programar, se puede automatizar en muchas cosas, pero es cierto que no puedo delegar de ninguna forma la parte creativa que hace que todo, todos los que trabajan conmigo, que son cuentas realmente importantes, me elijan a mí, por las ideas originales, por los diseños, por el tiempo que le dedico. Además de eso, que es algo importante que digo en, en mi charla, es de verdad nosotros somos nuestra propia red. Entonces, mi trabajo no saldría así si yo no tuviera los contactos que tengo. Y los contactos no salen, no, no son automáticos, no es solamente tocando un celular o siguiendo a alguien en Instagram. Tienen que ver con una construcción, con ser buen compañero, generar un buen clima de trabajo. Eh, estar para la gente cuando te necesita, aprender a escuchar a la gente con la que trabajas eh, todas esas cosas, creo que unidas a la parte que sirve, a la parte automatizada que sirve, creo que pueden hacer un gran proyecto, un gran producto, pero que ninguna de las dos partes solas va a funcionar de una manera tan eficiente como un ser humano. Sí, hoy para nosotros la, para nosotros digo para el, para el universitario, para la universidad, Poder hablar de cuantificar intangibles, de poder darle un valor a, a elementos que tenemos dentro de, nuestro, de nuestra capacidad, a nuestras redes, a nuestras capacidades para poder transmitir, a nuestra capacidad para poder escuchar, son esas habilidades emprendedoras que tanto queremos a nuestros jóvenes. Y muchas veces esta dicotomía entre tecnología versus ser humano o persona, nos creo yo, no, nos impide poder ver finalmente cuál, qué es lo que está pasando. Y lo que en realidad yo creo que lo que está pasando es que cada vez se potencia más, porque hay una demanda de esto, cuál es nuestra propuesta de valor. O sea, ¿Qué es lo que podemos, cuando alguien nos entrevista para un trabajo, nos propone un proyecto? Siempre la pregunta es: ¿cuál es tu propuesta de valor? ¿Por qué Agustina? y por qué no otra persona. Sí, pienso que eso. Como que cada uno lo tiene que trabajar, ¿no? Pero es muy importante. Yo creo que me volví experta en eso, en mi propia persona, en venderme. Y es algo que aprendí de Mariano Iúdica, yo trabajo con él mucho. Y él una vez me dijo: el 90% de tu trabajo es recordarle y mostrarle a todo el mundo lo bien que haces tu trabajo. Y, y después es lo que haces en sí, me dice y lo tengo en cuenta por un montón de cosas y es cierto es importante que la, el empleador la persona que te ve la persona todos se den cuenta de lo importante que haces tu trabajo lo, lo bien que haces tu trabajo lo importante que es para que entiendan por qué te tienen que elegir a vos en mi caso bueno tengo algunas cosas que hacen mi camino muy especial yo generé con 16 años que el New York Times envía un periodista acá Argentina cuando no sé solo había salido Maradona en, en ese diario eh, para hablar de, de que era la primera persona en traspasar la pantalla, traspasar las redes sociales por los encuentros en el abasto. O sea, eso para mí fue un diferencial en toda mi carrera. Eso me hizo manejar las redes de Mirta legrand las redes de Yudica Hoy. Fue un caso de éxito lo que me pasó con Cumbio. Más allá de gusten o no los vloggers. bueno, eh, yo tenía cinco mil chicos en el, en el shopping que me iban a ver y es algo que generé desde las redes sociales. Entonces, después de ahí llegar al millón con Mirta, bueno, fueron todas cosas que para mí hoy me dan un, un valor agregado y un diferencial que es muy importante. Dos Martín Fierro, desde que tienen dos años nada más y ya tengo uno por año, Martín Fierro Digitales, eh, a la primera influencer del país y después por un programa radial que hice digital, nativo digital. Eh, bueno, son cosas que para mí me van dando un, un diferencial. Y también creo que es importante la publicidad. En mi caso, trabajar con tantos artistas reconocidos del país y que todo el tiempo confían en mí, me mencionen al aire, estén hablando también de mi trabajo. Eh, no sé, por ejemplo, esta semana el, uno de los programas que yo trabajo, involucrados en Canal América, está, según Igope, eh, entre los programas que mayor interacción y conversación generan en las redes sociales. Y, y eso tal vez, si yo sola lo subo a mis redes sociales, solo se entera, no sé, las 40.000 personas que me siguen. Pero si eso al aire lo dice Mariano Yudica, como lo dijo ayer, bueno, se enteran un millón de personas. Es, eso también a mí me sirve de plus. Bueno, la verdad que es, hay, hay temas que son apasionantes, como por ejemplo, para un emprendedor validar lo que está haciendo, poder medir el impacto de lo que hace. Pero te invito a que hagamos un corte y después del corte seguimos. Entonces. Estoy muy contenta de participar este año en la Gige. Espero que mis consejos y mi charla le sirvan de motivación a todos los emprendedores que asistan hoy. participación y la invitación, Agustina, para la universidad es clave para seguir pensando cómo todos los actores del ecosistema emprendedor tienen que aportar a seguir mejorando las oportunidades de nuestros eh, emprendedores en el medio. Su experiencia y su historia hacen fuerte la propuesta de la JIGE 2019. Hoy vamos a hacer la decimocuarta edición de la Jornada de Jóvenes de Emprendedores de la universidad. Esta es una propuesta que la universidad ha definido ya hace 15 años, trabajar fuertemente la promoción de la cultura emprendedora en los universitarios, pensando siempre que el emprendedor es un eje de, de transformación social. No estamos hablando solamente de hacer una empresa, no estamos solamente de generar un producto, estamos pensando en creer que cada uno puede transformar su vida y que incluso en esa transformación puede transformar la vida de los demás. Siempre es un desafío eh, retroalimentarnos, retroalimentarnos no solo desde el punto de vista de la academia, sino muchas veces desde el punto de vista del emprendedor. Y hoy el ecosistema, por suerte en Argentina, en Santa Fe y en esta universidad, es un ecosistema que tiene muchos actores que han pasado de ser usuarios a ser parte activa en esa construcción. Para meternos un poco en la jornada de jóvenes emprendedores, te quería preguntar, o que me cuentes, ¿cuál crees vos que son los dos o tres consejos principales que a un emprendedor que está iniciando ese camino serían útiles poder acercarles? Bueno, primero escuchar, como te decía antes, es muy importante absorber todo lo positivo de aquellos de los que nos rodeamos o escuchamos como es, esta charla para emprendedores es muy importante a mí de hecho yo asisto pero me encantaría haber asistido de joven a mucho más no no había tantas como se usa ahora que está buenísimo eh, porque creo que eso, si uno funciona como una esponja y absorbe todo eso, te va a ayudar un montón a progresar, como, no sé, yo aprendo de Júdica, de Pamela, de cada uno de los que trabajo aprendo algo bueno o algo malo que no tengo que repetir y que me sirve un montón. Y creo que además lo más importante es que son charlas que te motivan un montón y te impulsan. A veces es verdad lo que decís vos, tal vez no es que vas a crear la aplicación del año. O vas a vender el, vas a volverte el que más vende ese producto, pero te va, te va a inyectar ganas, ¿entendés? Y te va a servir, y eso me parece que es clave, que es muy importante. Si uno tiene ganas, que ese es mi otro consejo también, eh, meterle muchas ganas a, todos, eh, a todo es muy importante. En mi caso, eh, lo noto en mi trabajo, en la comunicación, en, en general en la producción. A veces vale 80% las ganas que tenés de hacer algo y la actitud que le pones a eso. Y un 20% solamente lo bien que lo sabes hacer. Entonces creo que es muy importante eh, meter la actitud y ganas a todo. Después, otro consejo mío también sería aprender a organizarnos y aceptar ayuda. Eh, a veces cuando algo no nos sale nos volvemos un poco tercos y nos encerramos un poco en nosotros, en que, en que se trabó, en que no va a salir. Y a veces está bueno salir a buscar ayuda, aprender a delegar y, y mantener las cosas más organizadas. Eso creo que te va a ayudar a crecer. Sí, Ahí empresa. en eso que vos decís de ayuda, un tema muy interesante siempre es la oportunidad, ¿no? Es que sea oportuno lo que estamos pensando. Y justo cuando vos hablabas, yo pensaba, bueno, ¿qué oportuno fue tu salto a la fama? Sí, sí, sí. Tu, public tu publicidad en los medios sí, y más. Sin dudas. En un momento donde algo charlábamos respecto de cómo llegás vos a internet y qué lugar pasó a ocupar en un momento quizás donde. No es tan como ahora, donde cada uno con un teléfono puede sí, resolver sí. lo mismo que antes se necesitaba, ¿no? Otra estructura. Sin dudas, aprovechar las oportunidades <laughs> es, es una cosa... Mira, de hecho, para los que asistan hoy a mi charla se van a dar cuenta que para mí es un poco un modo de vida, aprovechar las oportunidades y meterle gana a las cosas. Eh, Mira, por ejemplo, yo te contaba antes en el corte que... Nos, yo vengo de una familia muy humilde y nosotros no podíamos tener internet. Entonces, cuando surgió una posibilidad de que me dan una beca para comprarme libros eh, de 100 pesos, yo la agarré porque la recibíamos todos los años, por el sueldo de mi papá era muy bajo. Y un año mi papá me dijo que no quería que la reciba, que él me iba a comprar los libros, que los dejé para otro chico. Yo ya la había pedido la beca, entonces me regalaron mis papás esos 100 pesos. Con esos 100 pesos yo me puse a internet por primera vez. Y gracias a eso construí lo que hoy. Es para mí mi, mi pequeña trayectoria, mi trabajo, del que depende también ahora mucha gente eh, de que me vaya bien. Y, y para mí, eso es tipo, bueno, hay que, hay que ser pillo a veces y no dejarla pasar con un montón de cosas. No sé, a mí me pasaba que en la época de Fotolog yo veía que se, se hacían más conocidos los que tenían más ropa y linda. Y yo solamente tenía un pantalón y un par de remeras re feas. Entonces me iba a lo de mi hermano y me sacaba fotos con toda su ropa. Y después volvía a mi casa a subirlas. Y, pare... y todo el mundo pensaba que yo tenía un montón de ropa. Como digo, como que las oportunidades que uno tiene, tiene que agarrarlas. Y las que no, hay que salir a buscarlas porque no llueven a veces. Totalmente. La generación de oportunidades. Sí. Que mezcla mucho la capacidad de ser creativo con nuestra capacidad de ser resilientes a aquello que nos hiere o que no nos gusta. O que quizás nos tira un poco para atrás. ¿no? Sí. Aprender a transformarlo también. Exactamente. Para nosotros la, la transformación o pensar la transformación como el eje de conducción de las ideas. Y ahí yo te quería preguntar, recién hablaste de tus equipos, y ¿qué lugar le das a la creatividad o a la innovación en el trabajo con tus equipos? Es lo más importante para mí. De hecho, yo, bueno, tengo una forma de pensar bastante como más moderna, es que yo no, no creo que la gente tenga que cumplir horarios ni estar en una oficina, creo que la gente tiene que estar cómoda y poder trabajar con su capacidad creativa porque la comunicación, la producción y todo lo que es realización audiovisual, creo que nosotros trabajamos mucho con nuestras emociones. Y, y no quiero sonar como hippie y que somos desorganizados porque todo lo contrario, gracias a Dios en este momento manejamos muchas cuentas importantes que dependen de, de que realmente seamos prolijos y nos juntamos sí a hacer jornadas en las que evaluamos nuestra creatividad, en la que pensamos ideas, nos explayamos, y, y trabajar en equipo hace que las cosas salgan mucho mejor cuando, cuando todos somos buenos compañeros pero realmente la creatividad y sentarse a, a pensar, porque no llega solamente, ¿eh? te tenés que sentar a pasar a pasarla bien con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, pero a trabajar, porque las cosas no, no llueven, eh, pero creo que es fundamental la inspiración, las cosas no llegan, yo siempre le explico a los chicos que tenemos que sentarnos, ver cosas qué, qué cosas hacen afuera, qué se usa, por qué tiene éxito, qué no, por qué le fue mal y le puede ir bien acá, por qué no, eh, qué le, y, y, y qué de eso le gusta o no, o hay que convencer a la gente con la que trabajamos, porque la comunicación es un poco una negociación entre lo que le gusta al, al dueño del producto, a la empresa o al famoso, y lo que nosotros consideramos lo mejor. Y bueno, y ahí en el medio ir negociando. Pero creo que la libertad y la creatividad son súper importantes en nuestra área para que nos vaya bien. Y ahí uno de, de los temas también que está muy, muy presente siempre es qué lugar ocupa nuestro cliente. ¿Qué lugar ocupa el cliente al momento de pensar el diseño y armado de un proyecto, de una empresa, de un prototipo? ¿Cómo trabajamos la relación cliente a través de las redes sociales? Bueno, mira, en mi caso me pasan bastantes cosas. Te lo voy a explicar un poco más amplio, ¿no? Yo creo que pasé por varias etapas que era, en un momento, por ejemplo, trabajar con, por necesidad con todo el mundo hoy que puedo elegir un poco más, intento trabajar con gente que, que deje que mi trabajo se luzca, que lugares en los que me sienta cómoda y mi equipo también. eso para mí es muy importante por un lado. y eso hace que después la otra comunicación, la de ellos con los clientes a través de sus redes sociales, gracias a nosotros, funcione también mucho mejor porque hay, un, hay una confianza ya. Eh, explícita, una confianza que ya sucede en la que ellos dejan un poco que nosotros nos ocupemos de eso y que eso fluya mucho mejor. El cliente es la prioridad, depende en qué caso. En el caso de los famosos, no es la prioridad lo que le comenten los haters o que la gente lo, los ame, sino que tal vez cada uno tiene una prioridad distinta, enfocarse a la moda, enfocarse a la beneficencia, enfocarse a parecer un periodista. Bueno, en cada, cada uno tiene un caso distinto. Sí, en los productos, no sé. Por ejemplo, nosotros manejamos hasta casas de empanadas. Para la casa de empanadas, una de las que trabajamos, ponele lo más importante para ellos es vender empanadas. Y no sé, y en su momento me acuerdo que era llegar a Maradona. Bueno, los hicimos llegar a Maradona y están vendiendo más empanadas también. O sea que todo va funcionando. Eh, para cada uno se trabaja de una forma particular, pero en el caso de los productos sí son importantes los clientes. Y, y en, tu, en tu emprendimiento, en tu empresa. ¿Qué tipo de relación tienen con las universidades? O sea, tienen dinámica, tienen espacio. Así como hoy eh, nosotros contamos con el gusto de que participes contándonos a partir de tu experiencia, de tu formación, una charla vinculada al emprendedor y sus redes. ¿Ven en la universidad, ves en la universidad en general un socio estratégico en el desarrollo de, de tus acciones? Mira, yo fui a una universidad privada y no encontré ahí un socio estratégico. Más bien lo que me pareció a mí es, yo tuve una buena experiencia igual, o sea, me egresé súper feliz, pero me di cuenta después que ellos, más que aprovecharnos, ellos solamente querían aprovechar lo que les convenía de mí, no sé, mi, mi exposición, lo que, lo que a ellos les servía, solamente lo que a ellos les servía sin darme nada a cambio. Entonces yo dije, oh, esto a mí no me sirve, te sirve más a vos, entonces no. No me ofrecían nada, la verdad, que, que me pudiera servir, ni a mí ni para mi equipo. Eh, entonces no encontré, la verdad, un aliado. Eh, sí sigo capacitándome siempre en la misma universidad y en otras, porque me parece que es importante mantenerse actualizado o te quedas afuera, de verdad lo digo. Eh, creo que pasa en todas las áreas, pero en lo que tiene que ver con la comunicación digital y la tecnología, si no estás en constante capacitación, te vas a quedar atrás y tu trabajo se va a volver obsoleto. Eh, en otros casos eh, no lo sabría, pero por lo menos en mi equipo no encontramos una alianza con, con las universidades, la verdad. Pensando en que el emprendedor, una de sus posibilidades es ser empresario posteriormente. Así como pensamos y, y, y ideamos algunos consejos, recomendaciones o, o tips, para aquel que tiene una idea, desde tu lugar hoy como empresaria, ¿qué, qué lugar... ¿Crees que, que el empresariado debería darle a la comunicación a través de las redes sociales? Yo creo que tienen que apostar un poco más. Me doy cuenta de que en el interior, por lo menos, pasa que la gente le tiene un poco más de miedo a la comunicación digital. No encuentra tal vez eh, una transformación directa en clientes o en ventas y, y a veces no apuesta y le da miedo. Tengo el caso, por ejemplo, acá yo trabajo en Santa Fe con UNICEM y ellos me contaban que todo el mundo, desde que se abrieron las redes sociales y le estamos dando tanta manija, les, les escribe diciendo cómo crecieron, qué, qué bien que le va a UNICEM y ellos le preguntan, ¿pero por qué decís eso? Y por todo lo que suben a las redes sociales. por todo lo que... Entonces, a ellos ya, además de, de todo lo que generan por ahí, nuevos afiliados, todo, les sirve un montón porque le da visibilidad a su trabajo. Y, y bueno, creo que eso a muchos empresas tal vez en el interior, le falta apostar y a, y a muchas empresas en general también. Bueno, en Buenos Aires la verdad es que esto creció mucho más, eh, pero bueno, siempre es apostar, creo que, que a los innovadores les va bien, a los que tienen visión les va bien, entonces es importante apostar y comunicar. Para nosotros como universidad la verdad que <coughs> es un placer que hayas venido, que nos acompañe en esta propuesta. Nosotros estamos convencidos de que... Se construye con toda la comunidad, que esa es nuestra primera responsabilidad como universidad pública, poder mostrar una universidad cercana, una universidad abierta y que la forma de construir el conocimiento sea a partir de la colaboración. Esto que tanto pregonamos a nuestros emprendedores, colaboren, muestren lo que están haciendo, pidan ayuda, ayuden, para nosotros también es una forma de pensar a la universidad pública y más una universidad pública centenaria en el interior del país. Con lo cual, bueno, agradecerte que hayas venido, compartir este momento y bueno, las puertas de la universidad siempre abiertas para cualquier proyecto que tengas o obviamente que puedan surgir en conjunto. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Yo estoy súper contenta. Gracias. gracias.